Hola Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Haciendo un paréntesis, Julio, preguntarte, ¿qué opinas de que Diego Coca, director técnico del Atlas, ya te habría pedido como refuerzo para el 2021 y que Santos estaría dispuesto a ceder? Entiendo las facilidades por ser equipos del mismo grupo, pero que también en Santos quizá tendrías más reflectores para cumplir ciertos objetivos como llegar a selección. Hola, buenas tardes. La verdad me está sorprendiendo con la pregunta porque es algo de lo que no tengo ningún conocimiento. No es algo que tampoco estoy pensando, si en irme o si en quedarme. Creo que no es momento para estar pensando esto y nada, estoy enfocado en el partido ahora más importante que quizás tengamos del torneo y después si me quedo o si me voy, creo que eso ya sería después de las vacaciones o después de que finalice el torneo. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, te saluda Ricardo Medina para Imagen Laguna. Julio, preguntarte, aprovechando que estamos en fecha FIFA, ¿cómo ha ido el trámite de tu nacionalidad mexicana? Y bueno, reiterado a esto, si Julio César Furch aún tiene el deseo de portar la camiseta del tricolor. Sí, es un proceso que está parado por el momento. La gente del club ahí que me está ayudando me estuvo comunicando más o menos de cómo está el proceso y si está algo detenido, bueno, por todo este tema de la pandemia. Se han retrasado varios varias como decirles solicitudes de visas y de visas de trabajo, de un montón de cosas que está bastante paralizado todo ese tema por todo esto, así que por el momento seguir esperando y sí, las ganas están intactas como siempre desde un principio. Gracias. Buen día para todos. Buen día, Julio. Buenos días. Orlando, que está en Servicio Informativo en Deportes. Preguntarte, ¿qué pensamiento tiene ya hoy Santos para este fin de semana contra Pachuca? ¿Cómo se encuentra el equipo? ¿Cómo van a afrontar este partido tan importante que es de matar o morir? Porque en un solo partido se juega, pues, toda la temporada, ¿no? Se puede decir que ahí va a quedar y para seguir avanzando. ¿Cómo se encuentra en esa parte el equipo? Sí, como dije anteriormente, es el partido más importante que vamos a afrontar en lo que va del año, quizás. Entonces, enfocados totalmente, trabajando con muchísimas ganas. La verdad que se consiguió un objetivo muy lindo de poder definir el partido en casa y bueno, eso creo que nos dio una motivación extra y bueno, se ha trabajado excelente, quizás muchos de los chicos han tenido que ir a selección y están quizás llegando esta semana, así que los que nos hemos quedado hemos trabajado de excelente manera y con muchísimas ganas, confiamos plenamente en que podemos pasar la fase y bueno, la importancia que se le da al partido es mucha, así que hay que dejar todo. Adelante, Fernando Arias. Gracias, Aldo. Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, preguntarte sobre este partido del próximo sábado. ¿Crees que el parón por la fecha FIFA le llegue a afectar, es decir, por la inactividad que tuvieron el fin de semana? Y nosotros veníamos con una seguidilla buena de partidos, digamos, donde el equipo se veía muy bien, a pesar de por ahí con el partido con León que no conseguimos los 3 puntos, el equipo se había visto muy bien y quizás para lo mejor para nosotros no hubiese sido parar. Pero bueno, son las reglas y como te dije en la pregunta anterior, el equipo se ha preparado de excelente manera. Hemos trabajado muchísimo, hemos también descansado, donde por ahí veníamos con partidos
con una carga de concentración extrema, entonces unos días de descanso nos vino muy bien y bueno, después preparar el partido fue lindo, fue una semana que se trabajó muy bien y como te dije, nosotros quizás hubiésemos querido que se juegue al fin de semana siguiente por cómo venía el equipo, pero creo que no nos va a afectar tampoco el parate. Adelante, Daniel Velasco. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Oye, Daniel. Julio, históricamente Santos basa sus fuerzas en las fases de eliminatoria, en las gradas, en el público, en la gente. Ahora no va a estar la gente presente, entonces mi duda es si consideran que aún sin gente el TSM seguirá siendo una pieza importante para que Santos clasifique a la liguilla. Sí, yo creo que sí, porque durante todo el torneo hemos perdido solamente un partido de local, entonces nuestra casa sigue siendo nuestra fortaleza y bueno, por eso la importancia de poder definir este partido de local, entonces hicimos todo lo posible para que se pueda dar y sabíamos que nosotros del local nos da una pequeña ventaja. Quizás hay otros estadios donde hay un poco de altura, donde afecta el clima, bueno, un montón de cosas que se puede hacer un poco más complicado. Entonces, confiamos de que con o sin gente nosotros tenemos que jugar adentro del campo y es ahí donde tenemos que responder. Entonces, confiamos plenamente en que podemos seguir haciendo lo mismo este partido, lo que hicimos el resto del torneo. Adelante, Fernanda. Julio, nuevamente a Fernanda. Ya decías que el Estadio Corona es la fortaleza del equipo. ¿Qué más consideras que es, pues ahora sí que su lado fuerte para ustedes para sacar el resultado el próximo sábado? Creo que por cómo venimos estos últimos partidos, que hemos retomado la confianza de haber ganado muchos partidos de visitante, de local también, partidos importantes donde quizás este de Mazatlán era importante para jugar este partido de local. Entonces, creo que la confianza que se ha generado en el equipo, en el grupo, en el cuerpo técnico, en retomar esa confianza donde por ahí al principio del torneo no veníamos de buena manera, entonces haber venido con un envión ahora este último tramo del torneo creo que es muy bueno para nosotros. Cerramos contigo, Jorge. Julio, nuevamente de este lado, me gustaría saber tu opinión. Has jugado muchas liguillas, muchos partidos de pretemporada, algo que sucedió este fin de semana entre dos jugadores que jugarán la fase final. Una entrada un poco desmedida del uruguayo Rivero sobre Alexis Vega, quizá el mejor jugador hoy de Chivas. ¿Sientes que pudo haber quizá una intención? ¿Hay en los futbolistas, en compañeros de profesión, intención por quizá dejar fuera a un jugador de la fase final con quien te podrías topar? No creo que haya sido de mala intención. No vi la jugada, vi solamente una foto donde se vio la entrada, así que no sé quién para opinar de este tema, pero creo que no hay ninguna mala intención en quizás dejar a un jugador fuera de esta fase final. Nosotros, por ejemplo, queremos enfrentar al mejor Pachuca, queremos enfrentar al mejor León, al mejor Cruz Azul, al que sea. Para poder salir campeón hay que enfrentar a los mejores y tratar de dejar afuera a los mejores. Entonces, no creo que de parte de ningún jugador haya una mala intención para dejar afuera a quizás es un jugador de un compañero de profesión y nadie va de mala intención. Eso es lo que yo pienso, lo que yo haría. Así que espero que nada, que se recupere y que pueda estar lo más pronto en la cancha posible, porque sí quizás es un jugador desequilibrante y bueno, le va a hacer falta a Chivas para estos partidos. Les agradecemos a todos ustedes y les estaremos enviando el video de alta calidad. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias.